Las redes sociales se han convertido en un factor detonante para que los diferentes procesos de secuestro o trata de personas se puedan dar sobre todo en menores de edad, donde la mayoría de los casos se dan con mayor frecuencia en algunas zonas rurales, afirma el psicólogo Óscar Pérez. La mayor parte de los casos, por diferentes fuentes, se da en las partes de zonas rurales, la mayoría. Estamos hablando de zonas de Matagalpa, Jinotega, algunos casos en Managua, Madrid. Y en este sentido, es importante que las comunidades puedan tener como un factor protector la organización comunitaria que permita saber dónde están los adolescentes, las niñas, y poder realmente darles el seguimiento necesario, poder ayudarles cuando necesitan apoyo y poder estar junto con ellas. Usualmente lo que pasa es que, nunca dejamos de estar expuestos a los procesos de secuestro, los procesos de, en este caso, de abuso que pueden surgir en diferentes factores, ligados junto con los procesos de negligencia de parte de algunos padres de familia, puede enraizarse en estos diferentes casos de secuestro, incluso trata de personas como tal. Entonces, cuando nosotros trabajamos los estilos de crianza democráticos, que podamos realmente comunicarlo, estar pendiente de nuestros niños y niñas, podemos realmente actuar como comunidad y salvaguardar la protección de nuestros niños y niñas, estamos haciendo un gran trabajo. Dijo que las personas nunca dejan de estar expuestos a los casos de secuestro y trata de personas, por lo que recomienda a los padres de familia implementar un buen estilo de crianza. Es importante mantener con nuestras niñas y adolescentes la comunicación fluida como familia, porque eso nos va a permitir evitar ser un factor protector ante este tipo de casos. Y estamos hablando aquí de que el papel de la familia es totalmente fundamental. Cuando nosotros tenemos un estilo de crianza bastante democrático, es decir, que busca el consenso, la comunicación, en ese momento nosotros podemos conocer qué está pasando a nuestra niña y adolescente y poder ayudarle. La negligencia como padres de familia es un factor que puede conducir a un posible proceso de abuso o incluso pues secuestro en este caso. Noticias 12, Darlene Téllez.